Buenas Hola. Tardes, saludos a todo el mundo, Luis Miguelero que nos acompaña esta tarde. Estamos de estreno. Les contamos que nos tomamos la radio. Bien. Hoy somos las chicas del Bikini Azul que vamos a dirigir este hermoso programa dedicado al mejor, Luis Miguel, nuestro querido rey. Y después de esa apertura que tuvimos con esos videos que nos mueven todas las células, por Dios, que nos causa emoción ver ese momento hermoso que vivimos. Así es que partimos nuestro programa. Bueno, estamos todas de pascuerita, po. Sí. Somos se viene. Las Luismi pascueritas, ¿no? Azulitas. Bueno, anoche tuvimos nuestra primera celebración, así que aquí estamos con todas las pilas recargadas. Celebramos en la zona norte ayer. Nos encantaría que hoy día estuviera el rey cantándonos unos villancicos, ¿no? Sueño. Que sería hermoso. Sí. Hay unos videitos por ahí que queremos mostrarles de sus presentaciones que él ha tenido, que sorprendió del Auditorio Nacional. No sé si se acuerdan, cuando estábamos todas esperando esas transmisiones y apareció él cantando con toda esa euforia y toda esa fuerza y pasión que nos vuelve locas. Pero Claudita, tenemos que pensar que desde 2006, exactamente desde el 14 de noviembre de 2006, estamos escuchando estas hermosas canciones que las escuchábamos de cuando éramos niños. ¿Cuándo íbamos a imaginar que nuestro rey iba a cantar tan lindo y estos villancicos? Sí, ¿no? Qué emoción fue ver ese álbum y verlo tan hermoso ahí, perfecto, como siempre. Hasta el día de hoy. Bueno, eso es indudable. Imagínense, nos sorprendió el año pasado cantando en vivo nuevamente estos hermosos villancicos. Concita, ¿tienes un videito por ahí para que veamos y recordemos esos momentos? Oye, primero que todo, un placer tenerlas acá en el estudio de Radio Sonidas. Gracias, lindo Gonzalo, como siempre. Así que ahora nos lindo, vamos a ir Gonzalito. Con los videos. Estábamos arreglando acá el aire acondicionado. Oye, lo necesitamos. Le damos así que ahora nos vamos con los videos. Pongan atención a la gente que nos está sintonizando. Y queremos agradecer, por supuesto, la alta sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Se agradece. Así que pongan atención. Tuve un pequeño percance, pero lo vamos a solucionar al tiro. Ahí está. Todo el mundo dice eso. Qué rápido pasó ese año, ¿no? Y el pasado. Y el anterior. Hermoso. Muy rápido. Sí. Demasiado. ¿Qué tal? Sí. Celebrar un poquito la Navidad. Feliz Navidad de una vez. Y feliz Navidad para todos. ¿Se imaginan estar ahí? Sí. ¡Qué emoción! Pero esto es increíble porque tú vas a la Sumol y está la canción de la ¿Dónde vas a la Es un placer y el sueño de ir a todos lados, por todos lados está sonando el rey. A pesar que había todas las artistas que han cantado las canciones, pero no han tenido como el éxito de Luis Miguel, así es la verdad. Es que Luis Miguel en nuestro cielo lo acompaña con muchas razas, muchas virtudes, no es solamente llegar y cantar un villancico. Exactamente. Además que sus ademanes, su y lo lindo de él que llega a todas las generaciones, hasta los niños lo andan cantando. Sí, fíjate que hasta rico eran los actos del colegio hoy día. Uy, sí, se colocan los villancicos de Luis Miguel. Podría mostrar una coreografía de mamás después, ¿no? Sí. Yo me la imagino la Benito. Sí, Benito, eso, excelente. Oye, nos estamos perdiendo su belleza ahí en la pantalla. ¿Cómo se tiene que cantar eso? Oye, sería lindo que vinieran a esta fecha. Sí, sí, sí. Juntas. Sí, ahora es mi Navidad. Uy, que sería fantástico. O sea, de hecho, lo tenemos y lo hemos soñado muchas veces, sí. Pero bueno. Vamos con el siguiente, Hay otro que está más cerquita, que dice que es más moderno. Eso, Dios. ¿Para qué les voy a preguntar? Yo recuerdo esa noche. ¿Para qué les voy a preguntar qué les dirían si lo tienen presente esa noche? No. O sea, no, prefiero no preguntar. Oye, van tres, pero ya está el tercero. Bueno, lo conducen ustedes que preguntan lo mismo. Sí. Y vas a escuchar muchas cosas. Yo no sé qué esa pregunta ni hoy día. Yo no sé por qué
Y yo no solamente lo digo por ustedes, sino que también por las fans. Todas quieren tener su noche buena con Luis Miguel. Sí, pero por supuesto. Una noche buena con Luis Miguel. Oye, María, era la que Santa tiene muchas cartas ya hasta a punto de sería mejor regalo. Imagínate. Está a punto de gastarlo, se dice. Tenía que decirlo. Sí, se tenía que decir y se dijo. Exactamente. Claro. Oye, después vamos a leer los posteos de la gente acá en nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X. Y vamos a mostrar otro videíto que tenemos acá de Luis Miguel en una presentación que realizó en Monterrey el año nuevo, para que lo veamos a continuación. Porque él nos ha deleitado en Navidad cantando villancicos y también ahí hizo una cuenta regresiva de año nuevo. El sol siempre será el sol. Hoy el mejor abrazo que podríamos recibir en año nuevo. ¿Le puedo hacer una consulta a mi niña linda, preciosa? Depende, goza. No. Siempre. Mira que las sorpresas después. Siempre con respeto. Oiga, ¿las están sintonizando sus maridos, pareja, amantes, sea lo que sea? Bueno, de hecho recién envió un saludo al marido de la Claudia que nos apoya. Ah, muy bien. Siempre nos apoya. Ah, muy bien. Mi marido envió también la emisora, así que están los viendo. Ah, muy bien. Es que ellos son acondicionados, es Luis Miguel y ellos. Sí. Así sí. Que oye, esta presentación, Claudia, ¿de qué año es? Es 2000. ¿Ese es el de año nuevo? 2007 parece que es. Es del año nuevo, claro está, pero sí, quería hacerte la consulta. No, es de más. Creo que es del 2014, no estoy segura. Un segundo. Miren, y ahí estaba lloviendo y no se movió absolutamente. Sí, el sol bajo la lluvia. Sí, no, si no me equivoco. Oiga, toda una poetisa hotel, salió buena esa, ¿eh? El sol bajo la lluvia. Sí, para que todo. Él lo inspira. Pues, él lo inspira. Si el sol salía de noche, ¿por qué no puede salir de bajo la lluvia? Así es cuando uno está enamorada. Bueno, si lo puedes en tropical, es solo el sol, pues. Sí, sí, sí. ¿Y en México es tropical? Más tropical todavía. Qué lindo, está siempre será el sol. Perfecto. Algún día vamos a tener esa dicha, ¿eh? Tener un año nuevo ahí frente. Oh, sería maravilloso. Ojalá en sus brazos, sí. Ahí ya me podría morir tranquila. Hoy un abrazo, ¿no? Bien apretado. Todos dicen lo mismo. Mil ahora formas de morir. Con el beso, con el abrazo, con todo. Mil formas. Mi niña linda, vamos en estos momentos con las redes sociales porque hay muchos saludos. Oye, no los voy a leer todos. Acá nos escribe Richard GC, aquí estoy pensando en ti. Ay, Claudita. El papi. Les manda saludos a todas. Acá nos escribe Rosa Gutiérrez, las quiero mucho. Carla nosotros también, Rosita. Gracias. Carla Chávez, hola chicas del Bikini Azul. Carlita. Acá nos escribe también Rosa Gutiérrez nuevamente. Verito, que manda besitos a Verito. Alessandra Lima, que dice aquí estoy. Claudia Reyes, el mejor de los éxitos, amigas. Sí, dale, sonido. Acá nos escribe María Fernanda Parra. Bravo, Berito, te quiero mucho. Rosa Gutiérrez, felicidades. Acá también nuevamente María Fernanda Parra. Abrazo para todas, chicas. Acá tenemos a Claudia Reyes. Les manda saludos a todas. Un besito, Claudia, un abrazo. Aurora Rubio, grande jefecita de Clomarí. Y el último que vamos a leer, Eli Rojas. Dice Eli. Lo siguiente. Beso, Eli. Un saludo a mi amiga que escondía de mi jefe, estoy poniendo el programa, las amo. Lindo. Eso se llama amor. Amor. Luis mi amor. Amor. Cariño a todas los que nos están acompañando en este día. Tenemos a Oiga, mi niña linda, bueno, ya vimos algunos videos de Luis Miguel. ¿Y qué otras cosas más nos pueden contar al respecto? Para que la gente se vaya interiorizando en lo que están haciendo ustedes como fans club. Bueno, nosotros anoche tuvimos la primera Luis Mi Navidad. Como saben, ya todo el mundo somos bastante buenos para celebrar. Hoy sábado celebramos este nuevo ciclo que estamos viviendo con el programa El Rey. Es un placer, es un privilegio dedicarle estos minutos, estas horas a él, estas palabras, estar aquí con las compañeras que cada una con su familia, con sus mil responsabilidades, igual está acá para rendirle este pequeño homenaje, porque en realidad esto que uno hace por él es un pequeño homenaje. Así es que seguimos hoy con las celebraciones de Navidad de Santiago, de San Felipe. También tenemos Antofagasta, que está celebrando también hoy. Así es que un Luis, mi abracito para todas las compañeritas que hoy celebramos en línea la Navidad. Porque igual por las distancias no nos permite mucho estar siempre juntas. Y de hecho nos están esperando, ¿ah? ¿Eh? Después de acá, estamos invitadas a la Luis, mi junta, con los Luis, mi regalitos de cada una, sorpresitas por ahí. Así que estamos todas ahí ansiosas para poder ir a dar un ritmo abrazo fuerte de Navidad, como todos los años. Oye, sí, a la distancia y cercano nos comunicamos con todas las incondicionales.
Y hoy tenemos a la distancia también una persona que es muy especial en el mundo luismiguelero. Hoy nos acompaña con una entrevista nuestra querida Marta Codó, para muchos la incondicional número uno del rey. Martita, sí, es Martita, un amor de persona. Ella ha vivido, yo creo que las mayores experiencias con él. Sí, extremas. Bueno, sí, esa es puede, envidia sana. Ella envidia nos sana. Va a contar más detalles de todas las cosas que ha vivido con él, que ha tenido el privilegio de vivir y se lo ha ganado. Bueno, vamos, ¿estamos en línea? ¿Aló? ¿Aló? ¡Martita! ¡Bravo! Sí. ¡Hola, Marta! ¡Un aplauso para ti! Bienvenida a nuestro espacio de las chicas del Bikini Azul, mi querida amiga. Te mando un abrazo fraterno. ¡Lo más linda! ¡Te oigo un poco lejos! Es que estamos lejos, Martita. ¿Ahora? Lejos, ¿por eso te oigo lejos? Sí, eso no, es. No, es que hace rato te oía súper bien. No sé si estás un poco lejos del micrófono. No, no, no. Estoy muy cerquita ahora. ¿Me escuchas bien ahora? ¿Cómo ¿Aló? Dices? ¿Ahora me escuchas, Martita? Te escucho, pero... oye, ¿sabes qué? Voy a apagar, a bajar el Face porque tengo prendida la tele. Okay. Y a lo mejor... eso es. La eso está a ver, acoplado. A ver, probemos. Te escucho, Clomari. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, te escucho, pero un poquito... no, o sea, que estamos lejos. Pero hace rato te escuchaba perfecto y ahora no te escucho tan bien. Debe ser por tu transmisión, amiga. ¿Cómo pasó? ¿Perdón? Debe ser por tu transmisión, a lo mejor tienes prendido aún tu computador. Ajá. ¿Ahora? Es que por estarle moviendo los botones al teléfono ya no... Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate que nosotros te escuchamos bien. Ajá. Oye, pues es que no, insisto, de alguna manera ponte que te oiga bien porque casi estoy adivinando, ¿eh? Aumenta un poquito el volumen de tu equipo, amiga. Bueno, que estamos en vivo con la con el llamado con... Sí, yo te escucho muy bien. Con Martita Codó, que quiso compartir esta tarde de apertura de nuestro espacio. Tengo todo el volumen y todo. ¿Sí? Aló, Marta, ¿cómo estás? Hablas con Gonzalo Prieto. Aló, bien. Radio controlador de Tu Zona X. ¿Me escuchas? Yo aquí te escucho muy bien, pero no estoy escuchando bien a Clomari. Sí, lo que pasa es que por lo que puedo divisar de lo que estamos escuchando, porque nosotros a usted le escuchamos muy, sí, pero muy bien, Martita. Es porque usted está con la señal, está con la señal. ¿Lo está viendo por el celular de casualidad la transmisión? Estoy viendo la transmisión en la computadora. Ah, claro, porque se está acoplando, es por eso. Porque Claudia la escucha bastante bien. Ah, pues qué bueno, pero es que más que nada porque no la voy a escuchar si me pregunta. Ahorita que me hablaba casi no le escuchaba. Bueno, Gonzalo va a ser nuestro comunicador. Mira, la oigo más de lejos que cuando estaba cerca. Sí, eso pasa. Saluden pues chicas, el resto también. Hola, Martita, la número hola, uno. Hola, ¿cómo están? ¿La escucha ahí? ¿La escucha ahí? Sí. Martita. Aquí estoy, Martita, escuchándote. Claudia, sube un poco más el micrófono. Yo te escucho muy bien, Martita. Súbele más. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahora sí? A ver, ahora, Clomari. Ahora estamos. Bueno, ahí más o menos. ¿Sí? Tengo que poner mucha atención. Miren la pantalla, vamos a poner algunos videitos tuyos para que si nos logras escuchar, tú nos cuentes un poco. Sí, unos videos hermosos que tenemos de tus experiencias y vivencias con el rey. Así que aquí los vamos a poner en línea para que tú los veas. Para que tú nos cuentes un poco de eso. Oh, ay, qué hermoso momento. ¿Con quién estás, Clomari? Aquí estoy, Martita, con Sandy, con Jessie, con Fabita y con Verónica. Ah, muy bien. Pues un beso a todos. Gracias. Igual para ti, Martita. Un gusto conocerte, vamos Marta. Vamos a mostrar un video nuevamente que tenemos acá de usted, que sale con Luis Miguel, de forma muy coqueta, le podría decir. Sí. Ajá, a ver. Ahí está Luis Miguel. Este video, Claudia, ¿de cuándo es la presentación? Pregúntale, Marta, no, escúchame. A ti te pregunto. Este es del año pasado, el 2018. Ya, ¿y cómo fue la experiencia ahí, Marta? A ver, es que no sé cuál es el video. Es uno donde usted le pasa un cartel a Luis Miguel y él se sienta enfrente suyo.
Es cuando le dice. Ah, el que dice los 300 conciertos. El de los 300 conciertos, Martita. Exactamente. Ese fue el día que cumplí 300 años, el 6 de marzo del 2018. En el Auditorio Nacional. Exactamente. Y ahí la gente le hablaba de usted. Sí, he tenido el privilegio de estar siempre cerca de él y ahí pues llevaba. Esto fue algo así como muy, bueno, fue sorpresivo lo que hizo Luis Miguel, pero sí fue algo muy... Oiga, ese beso. Oiga, mi estimada Marta, acá las chicas están con una envidia. No les creo que es sana. Esa para nada es sana. Solo también lo queríamos agarrar a beso a él. Sí. No sea cumplido. Oye, para que les dé más envidia, siempre me dicen, oye, ¿te dio Luis Miguel un beso? No, me dio dos. Hay dos besos. Hay uno en un momento y después ya casi al final, cuando ya se va a levantar, me da otro beso. Y los dos fueron en la boquita, ¿eh? Les da envidia. Oye, pero ella lo merece, imagínate, 300 conciertos cumplió ese día. Y le traje envidia de la buena, porque hay algunas personas que me quieren matar por después. Oye, no te entiendo totalmente. Aquí vamos con otro que muy, tiene. Muy un, coqueto el aire. Aquí vamos con otro también. Muy acá. Coqueto, sí. Martita. Que, ¿sí? Que acá tenemos, aprovechando la instancia, tenemos una pregunta también. Una chica que es miembro del fan de las chicas de Bikini Azul, Eli Rojas, le pregunta a usted que nos cuente cuando besó a Luis Miguel. Ya contó que le dio dos besos cuando usted le entrega el cartel de los 300, pero aparte de esta experiencia, ¿cuál otro recital la marcó bastante cuando fue a ver a Luis Miguel? ¿Cuándo me marcó bastante? ¿Sí? Perdón, es la pregunta. Exacto. Hijo. Pues es que ha habido muchas, la verdad. Pero pues esto es lo que más ha marcado, ¿no? Porque pues lo hizo tan públicamente y tan ahora sí que pues él y yo hemos tenido muy bonitos encuentros aquí en el escenario, pero esta de los 300 fue así como muy con mucho bombo y platillo, ¿no? Entonces pues es muy importante. Pero pues yo les mandé algunos videos donde hay, por ejemplo, uno de la vitina, que se me queda viendo y empieza a mover la cabeza haciéndome así bien, bien divertido. Y luego se agacha para darle un beso y yo aproveché allí darle yo el beso. Y lo estamos viendo ahora. ¿Cómo no aprovechar ese momento? Y lo estamos viendo ahora. Ah, sí, sí. Bueno, pues este está muy simpático porque él se me queda viendo. Él le dio por empezar a cantar la vitina y cuando dice preciosa, orgullosa, se me queda viendo así como que diciendo, no sé qué me quiere decir con eso. Pero ese día estuvo muy chistoso porque yo le tenía una rosa, se la enseño y empieza a mover la cabeza así como que bien chistoso. Muy coqueto él en todo caso siempre. Tiene mucho sentido del humor él. Y tiene mucha cercanía además contigo, Martita. Sí, eso es algo. Y él te reconoce también en Paraguay. Me parece que fue el otro concierto que tú también estabas cerca del escenario y él te señala también. Teníamos ese video ahí. Y además esa coquetería. A lo mejor le puedes repetir porque no me escucha bien. ¿Aló, Martita? Le voy a pedir a Clomari que hable más fuerte, porque no la oigo. ¿Y a las demás chicas las escucha, Martita? Oigo las risas de las chicas. Es por eso, ¿ves? Hola, Marta. ¿Aló? Ahora sí, a ver, háblale Fabita, a ver si... Hola, Martita. A ver, Clomari. ¿Te habla Fabiola? Tienes que venir acá conmigo porque allá no te escucho. Oye, feliz de estar allá nuevamente. Marta, te habla en estos momentos Fabiola. Hola, Marta. Qué bien, pues, mira, ¿Fabiola? Sí, Fabiola. Bueno, yo te quiero felicitar por todos esos abrazos y besitos que le has dado a nuestro Luismi y por los 300 conciertos que tú has podido disfrutar junto a él. Gracias. Muchas gracias, sí, pues gracias por la felicitación y un beso muy grande. Un beso grande y un abrazo. Martita, ¿me escucha? Yo soy Sandy. A ver, te escucho, Clomari. No, Sandy, habla Sandy. Ah, perdón, ¿quién? Sandy. Ahora sí, repítemelo. Sandy, ¿se escucha bien o no? Ok. ¿Sí? Sí te escucho.
Ya, entonces el problema es con la Cromaria, ella no le quiere hablar, ese es el tema. Eso es lo que pasa, que como ella me dice, quiere que yo esté allá hablando, así que obligada, Martita, lo voy a tener que hacer por ti. Yo creo que a Claudia la tenemos con el volumen más alto en los micrófonos. No, esto sí, es pura... O si no, le sirves de traductor, porque a ti te oigo muy bien. Sí. Lo que ya, dice ya, Claudia, ya Sandy, a Fabiola la escuchaste bien, ¿cierto? Más o menos. Las oigo lejos. Se escucha lejos, sí. Bueno, un abracito y un besito de parte de todos, Martita. Gracias por este enlace con nosotras en este día tan especial. Ay, qué lindas, oye, pues qué lindas. Muchas gracias. Y mira, Clomar, y yo lo pasé también contigo cuando estuviste aquí. Que quiero decirles a las chicas, aunque lo he repetido muchas veces, que yo no he visto cara de más admiración y adoración de hacia Luis Miguel que la tuya. Fíjate que yo no dejo de ver a Luis Miguel nunca, porque para mí es, ni siquiera tomo fotos ni nada, pero cuando estabas tú, Claudia, creo que me llamaba más la atención estarte viendo a ti que a él, porque decía yo, cara como la que estoy viendo, no he visto en mi vida. Es el amor. Yo las felicito por su tan buenas fans, de veras. Gracias, Martita. Gracias a ti, pues, por siempre estar dispuesta. Muchos besos y espero que se sigan dando cosas, que pronto tengamos disco, gira, serie, todo, y que volvamos a seguir teniendo cosas tan bonitas como las que hemos tenido con él. Yo les mando muchos besos y muchas gracias por su atención de invitarme. Bikini Azul, ¿verdad? Son las del Bikini Azul. Les mando muchos saludos y pues a prepararnos para los 50 años de Miki. Sí, ya estamos, ya pues con todas las ganas. Muchas gracias y pues un beso a todo Chile. Que todo esté muy bien también por allá. Las quiero. Gracias, un beso para ti, Martita. Muchas gracias. Gracias, Martita, y felicidades por todos esos 300 conciertos que yo lo quisiera tener. Oye, ¿y tienes 100 rosas del rey? Y sí, regálame una, Martita, porfa, que no tengo ni una. Bueno, eso sí, pues tienes que venir. Tienes que venir, Clomari. Fíjate que nada más si me dejan contarles que la última tiene una historia muy bonita, que fue Lina. Si y Dios quiere, él quería darme la mano y no podía porque estaba el escenario muy alto y regañaba a los guardias y les decía, ¿por dónde? ¿Cómo le hago? Quería bajar. Y como no pudo, fue a buscar una rosa larga, larga, alguien le había aventado, y era una rosa que tenía un tallo largo, largo, lo agarró y entonces desde la punta de la rosa, él agarró la rosa, me empezó a echar el tallo, pero casi se caía, lo tenía que detener los guardias para no irse para abajo, hasta que yo alcancé el tallo. Entonces fue muy bonito porque fue muy especial, ¿no? O sea, no era la rosa blanca, era una rosa, pero la tengo aquí. Y es, yo creo que tiene un metro el tallo, es larguísimo. Y entonces es linda. Y esa rosa fue la 158. La 158 para repartir. Nada más. Martita, por Dios, qué placer, qué privilegio has tenido, ¿ves? Él no podía irse de ese concierto sin entregarte esa rosa. Era tuya. Bueno. Sí. Pues las dejo, chicas, porque un sé abrazo. Que tienen cosas y les agradezco muchísimo, ¿eh? Las quiero y siempre que quieran, yo estoy con ustedes. Gracias, muchas gracias, Marta. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Abrazos y besos. Bye. Bueno, aquí estaba Martita. Le damos un aplauso. Bravo. A Martita. Ella tiene mil historias que contar con el rey. Eso de esa rosa me lo había comentado y con la emoción que ella lo cuenta. Bueno, también hace sus relatos en Facebook. Tiene su página. Y ahí cuenta también todas sus experiencias que ha tenido con el rey, que han sido únicas, únicas y maravillosas. Él también la reconoce en los conciertos y muchas veces la saluda. Y después de esos dos besos, como dice Jessy, ya no podríamos morir tranquila. Y su cara de picarón, una vez cada vez que Miguel se acerca a ella, yo no sé cómo tú me aguantas. En esa oportunidad, en los 300 conciertos, sí. Ahí fue. No sé cómo me aguantas. Supiera él cuánto lo aguantaríamos. Y de hecho dijo que ella había estado más tiempo ahí que él. O sea, más concierto de ella que él. Le dijo que había estado más que él en el auditorio. Sí, se ve genial. Oye, Concita, ¿podríamos ver un poquito las redes sociales? Porque están las chicas saludándonos acá. Sí, vamos a indicar acá. Nos escribió, hay varios posteos. Yaquita, Bella Arancibia, felicitaciones, chicas del Bikini Azul. Están hermosas, un abrazo. Gracias, Tatiana Vega Rojas, grande Martita, divina.
Alessandra Lima, besitos. Marta, Sandra Espinosa Veas, Martita Linda, te amamos. Aurora Rubio Muné, saludos. Fabiola, Iberito, Sandy y Jessy, besitos. O sea, por lo que Aurora, yo puedo desprender, yo lo que puedo desprender es que la gente escuchó a Marta y eso me deja tranquilo, sí, porque sí, la idea, sí, y se escuchó bien. Se escuchó bien. Lo que sí, no sé qué habrá pasado, yo creo que ha habido una interferencia, pero igual interactuó, yo creo que no sé, pero lo bueno es que se pudo escuchar y la gente pudo apreciar esta llamada, salió bastante interesante. Y bueno, Marta lleva 300 recitales de Luis Miguel. 300. Le voy a preguntar a cada uno de ustedes, partiendo acá por la jefa, ¿cuántos de Luis Miguel ha visto? ¿A la jefa de redes sociales? No, perdón, ¿a qué se refiere? ¿Jefa grande? ¿Yo sí, cuántos conciertos tengo? 12 conciertos apenas. 12. Así que al lado de Martita, nah, es un pequeño paseo. 12. ¿Y usted, mi estimada Sandy? Es que... No acérquese somos, mal el micrófono. Mira, no somos nada. No somos nada. Cada vez que ha venido a Chile, mira, de los 12 años, tengo noción que de los 15 años, cada vez que ha venido a Chile, yo he venido. Pero ¿cuántos son? La verdad es que no sé. Historia, emociones. Desde ese entonces. Mi estimada sí, Fabiola. Bueno, yo del año 1994 que estoy yendo a los conciertos, ¿ya? Cuando ya pude pagar yo mi entrada, mi primer sueldo. Y después lo único que me perdió fue Viña, que no pude ir a verlo porque tenía un mes mi bebé, entonces no pude ir a Viña a ver. Fue el único concierto que me perdió. También me ha pasado eso. Sí. Pero lloré. Amo a mis hijos, pero cada uno me debe un concierto, lo saben. Sí. Yo les dije que cuando estuvieran grandes me tenían que devolver los conciertos de Miguel, que por ellos no había podido. Hablamos el mismo idioma, no es mamá loca. Última, Sandy. Verito. Yo muy poquito, pero lo sigo desde siempre. Llevo como 5 conciertos en mi cuerpo. ¿Tampoco? Poquito, sí. ¿Y usted, mi estimada Jessy? Como 10 más, no, porque me perdí unos. También culpa de mis hijos, ¿no? Sí. Así que los voy a llegar a cobrar hoy día más. Acordé. Oye, yo quiero hacer un paréntesis con la Verito. Quiero darle otro aplauso porque ella es una de estas nuevas integrantes. Bueno, ella ha participado con nosotros durante muchos años en actividades. Pero ya era nuestra. Claro, ya era nuestra. Y hoy nos vino a acompañar en este programa especial. Así es que estoy súper feliz de verla aquí. Como le decía yo el otro día, con su bracha en toda regia ella. Y nos está acompañando esta tarde aquí. Así es que la felicitamos por su nuestra participación. Canción. Y Bienvenida. Su minuto de fama. Bienvenida. Un abracito. Bienvenida. Sí, le vamos a dar igual la bienvenida a Claudita, que estuvo anoche en Coquimbo en la celebración. Ella también es nueva en nuestro grupo. A todas las que estuvimos ayer la pasamos espectacular. Hoy día esperamos seguir con la misma temática y el mismo cariño de todas. Yaquita, como se nombraba recién, y es de San Felipe, van a celebrar allá las chicas. Neri en Antofagasta también con el grupo del norte. Así es que un abrazo para todas las chicas del Bikini Azul. Aquí estamos con este nuevo espacio, contentas. A Jessy Loca, que corrió para llegar acá. Sí. Perdón. Alcanzó a llegar. Sí. No les vamos a contar que empezamos un poco después porque la estábamos esperando. No, eso no lo vamos a contar en vivo. Eso queda en reserva, ¿eh? No, eso queda no, no para nosotros. Tampoco vamos a decir que a cada rato llamaba al celular diciendo voy llegando y eso se lo no, convocó como no media hora. Sí. Es una mala maña que le aprendió a alguien. Sí, lo vamos a decir después cuando estemos en la junta y le vamos a explicar todo, les vamos a contar para callar. Ahí. Sí, que la Jessy tenemos... no hizo transpirar, pero bien. Tampoco les vamos a contar que Gonzalo decía tranquila, chiquilla, ya, pero verdad que si chiquilla, tampoco lo vamos a contar. Así como que ya lo contaste y ya. Son cosas de que estaba más nervioso que nosotras, ¿eh? No, ya hizo el sándwichito de palta, así y que tampoco vamos a contar, apretaste, que apretaste, eso es lo que pasa. Tampoco vamos a contar que Gonzalo nos decía no me muevan la cámara, no me muevan la cámara. Tampoco se va a contar todas esas cosas. Bueno, después de ese backstage que hicimos en vivo, seguimos con la información. Les contamos que estamos con dos campañas. Bueno, nosotros todas las celebraciones, como siempre lo he dicho, del día uno tiene que devolver a la vida todas las alegrías que nos ha dado, todos los lindos momentos, y qué mejor con gente vulnerable. Así es que siempre hacemos campañas de apoyo y todo lo que podemos aportar a esta sociedad. Así es que los abracitos que entregamos ahora es a la campaña de Tapitas por Vida. Es una cruzada de las damas de Café Oncogar. Ellas recolectan tapitas. Uno puede decir tapitas,
son tapitas plásticas que todos tenemos en la casa y podemos aportar. Esta campaña lleva un buen tiempo, se ha apoyado por muchos grupos. En este momento la idea nuestra es nuevamente entregar toda la energía para que ellos sigan recibiendo este tipo de ayuda. Esta ayuda no es para su quimioterapia, porque eso lo tienen por el auge, digamos, pero es sí para la mantención de su hogar de acogidas que recibe a sus familias. El niño que viene a hacer un tratamiento viene con su mamá, en fin, reciben a estas personas en el hogar, y para eso hacen esta recolección de tapas, para reunir fondos para este tipo de cosas. También ayudan con medicamentos, con viajes, con los pasajes, en fin. Entonces las chicas del Bikini Azul, con todo el amor del mundo, estamos reinyectando, digamos, energía a esta campaña que, como les digo, ya se ha hecho antes. Varios grupos la han apoyado y esperemos que todas las incondicionales se unan, digamos, a juntar tapitas en su hogar. Hay centros de acopio en muchos lugares. La próxima semana vamos a subir un listado del centro de acopios para que puedan entregar sus tapitas. Ya, así es que mientras sigan juntando, siempre la van a necesitar, siempre lo vamos a necesitar, que apoyen las campañas. Y la siguiente semana tenemos, perdón. Sí, recordar, porque independientemente que salga en la publicidad que son tapitas, me han preguntado igual qué tipo de tapitas son. Excelente aporte, cuéntele por favor. Entonces, ¿qué tipo? Las tapitas son todo tipo de tapas, de champú, que son las como baladas, ¿cierto? Las que vienen rosca, tanto en bebidas, jugos, lo que sea, es todo tipo de tapas. Ahí, cuando se hace la promoción, sale el dibujito de las tapas, porque generalmente igual preguntan, ¿ya? Pero es importante aclarar que también son cualquier tipo de tapa. Sí. Eso. Independiente de que presentemos, que mostremos el listado de los centros de acopio, igual las pueden hacer llegar ustedes donde sea, porque la idea es ayudarlos a ellos. Así que esa es la cruzada que estamos cerrando el año, y la siguiente semana vamos a entregar un aporte a un jardín infantil donde vamos a llevar materiales, son de escasos recursos. Así que tenemos los juguetes para entregarlos la siguiente semana, y también les vamos a llevar lápices de colores y libros de pintar para aportar un poquito a esos momentos que ellos pasan vulnerables, ya que están todo el verano en clases, la mayoría con situaciones complicadas como todas las hemos vivido. Así es que esas son las dos campañas que tenemos para cerrar este año. Ya por lo que puedo desprender, tras esta noble causa que ustedes están haciendo, aparte de ser un fan club, que ustedes disfrutan a Luis Miguel, su carrera, en fin, un cúmulo de cosas, ustedes hacen obras sociales, lo cual eso habla bastante bien de ustedes. Siempre, incluso sí. Hemos hecho hasta el Luis Mi Abracito. Suba el micrófono, mi estimada Sandy. Hemos hecho el Luis Mi Abracito, que hemos ido de noche a entregar también lo que es alimentos, líquidos, ropa, aportando ropa, y la verdad es que nos ha llenado de mucho amor todo lo que nosotros hacemos. No es primera campaña que hacemos, hemos hecho varias más. Sí, hace muchos años ya que estamos en este. Siempre hay que devolver a la vida esas sonrisas que nos saca al juntarnos, al abrazarnos y al resolver cosas, porque aparte de las campañas que se hacen hacia afuera, también dentro de nuestra misma familia tenemos cosas en privado que nosotros nos entregamos ayuda entre nosotras o a gente que en realidad a veces no se puede hacer público. Y cuando lo hacemos público es también para que los demás se unan. Esa es la idea de volver a poner la palabra tapitas en las redes sociales, para que cada uno en su casa va a recordar que puede aportar con este granito de arena. Para las chicas de la página también, cualquier información que necesiten por interno lo pueden realizar. Nosotros le vamos a contestar todo lo que las dudas que tengan también. Excelente. Oye, ¿vale? Estaba leyendo acá en las redes sociales, vamos a mandar un cariño a Fakir, que nos dio todo el apoyo para tener este el espacio. Jefe. Aquí estamos leyendo al papi jefe de la radio, que nos dio este espacio. Estamos muy contentas aquí cumpliendo. No se imagina todo lo que pasó antes que llegáramos acá. No, pero como siempre. Para que sepa también Fakir y la gente que nos está sintonizando en estos momentos, estamos teniendo una alta sintonía, lo cual nos pone bastante contento en este debut. Ustedes van a estar una vez al mes, ¿cierto? Sí, una vez al mes vamos a estar acá. Buenísimo. Aprovechando, quiero mandar un saludo a una gran amiga mía, que gracias a ella yo las conocí, que sí, en estos momentos no está con nosotros, pero va a volver pronto, Claudia Ebelman. Así Bravo. Que sí, un aplauso para Claudia. Un aplauso. Y queremos
Y queremos personalmente como presidenta Luis Miguel Chile darle las gracias. Habíamos estado en otros espacios radiales antes, en la fecha de los conciertos compartimos dos programas y acá llevamos con el tercero, partimos de invitadas y hoy estamos de dueñas de casa disfrutando este programa. Así es que Claudita, un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias por esto, por todo tu apoyo, por todas tus palabras, por tu audio de ayer. Así es que estoy súper contenta y muy emocionada de estar acá, porque todos los que nos conocen saben que esto se hace nada más que por cariño, porque nos gusta, porque estamos locas, estamos locas de remate. Somos unas locas perdidas. Y disfrutamos de cada cosa que tenga que ver con el rey. Afortunadamente podemos lograrlo y estar acá. Con amor y para todos los fans de Luis Miguel, sí. Hombre, mujer, el que quiera, niño, abuelo, el que sea, y todos son bienvenidos acá. Sí, así que estamos súper contentas. Nos faltó nuestro chico del bikini azul hoy, Luis Alejandro, que está en un evento en Maipú, así es que no nos pudo acompañar porque estaba con un ensayo. Así es que por eso nos faltaron sus canciones, y pero en un siguiente programa va a estar aquí acompañándonos con su, con todo su cariño y su simpatía. Oigan, chicas, ya que estamos hablando de Luis Miguel y el contexto de la Navidad en sí, bueno, ustedes estaban hablando de eventos, de cosas que realizan también de carácter social. Ustedes en familia, me imagino que también involucran a Luis Miguel con sus hijos, con su marido. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo las apoyan en ese sentido? Es que nuestros hijos son los hijos de él. Oiga, ¿cómo es? Luis Miguel tiene muchos hijos. Por supuesto, en todo el mundo, si supieras. No. ¿Cómo te gustaría? Yo creo que a todos nos pasó, a mí por lo menos me pasó de que yo sigo a Luis Miguel de mis 13 años. Mis hijos crecieron en mi guatita con la música de él, crecieron con él, y ya tengo un nieto, y cuando él llega de mi pieza, yo el tata. Y ahora llega el tata. Entonces, ya la familia mía, yo creo que las de todas son... Ya están acostumbradas, ya tiraron la toalla ya. ¿Y tú, Fabita? Bueno, yo en mi casa, la más pequeñita es la que más me apoya, la de 5 años. De repente toma mi celular, busca, dice, mamá, toma, escucha tu favorito. Y me coloca Luis Miguel, o llega, dice, mamá, ¿estás escuchando Luis Miguel? Él canta hermoso, eres lindo, me dice. Ella me apoya mucho, mi niña de 5 años. Oye, ¿con los villancicos? ¿Le gustan los villancicos ahora que están sonando? ¿Sabes qué? Los he colocado y como que ahí está todavía enganchando, está aprendiendo. Bueno, es que yo creo que para nosotros es más familiar eso, porque nos escuchamos cuando estaban chicas. Sí. Bueno, y todo lo que tenga que ver con él en realidad para nosotros es maravilloso. ¿Y usted, señorita Sandy? Hasta sus gatos canta Luis Miguel. Por supuesto. Casimiro. Casimiro Ignacio. Le gusta más que a mi hijo, en realidad, Casimiro Ignacio, Miguel, su papá humano. Su papá humano. Y la Benito también, pues, ¿no? ¿Usted, Benito, igual, a ver? Pues chiquilla. Igual. No, mi hijo igual, pues me dicen, ya está la loca escuchando Luis Miguel. Oiga, Benito, suba un poquito el micrófono para que le escuche la gente. Ahí sí, mucho mejor. Ya. No, es que mi hija igual me apoya, no sé, igual me dejan escuchar a Luis Miguel el fin de semana. De repente ya quieren colocar otra música y al ratito le sale el Luis Miguel de nuevo. Ya salió el... Usted es la más nueva, ¿cierto? Sí, ¿cuánto tiempo lleva acá con el Fans? ¿Fans? Buena semana. ¿Y hace cuánto se la estaban pololeando para integrar este Fans? Como un año. Ella como no estaba pololeando a nosotros. Ah, ¿sí? No. Un amor mutuo. Sí. Un amor. Sí, oye, sí. Y para la gente que nos está sintonizando y que quiere saber más detalle al respecto, ¿cómo pueden interiorizarse más en las redes sociales de lo que hacen ustedes? Interiorizarse más, tienen que pertenecer a nuestro grupo de Facebook, Fans Club Luis Miguel Chile, y ahí pueden enviar su publicación y todo lo que tenga que ver con el rey, con respeto, por supuesto, a él y a todas las incondicionales. Tenemos nuestra página también, Fans Club Luis Miguel Chile Internacional, Luis Miguel Chile In, lo puedes buscar. También tenemos nuestro Instagram, cada uno con su supervisor y su encargada de redes sociales. Y tenemos nuestro Twitter también. Luis Miguel. Ahí está el Facebook. Ese es nuestro Facebook, ese es el grupo de Facebook. Muy agradecida a todas las chicas porque nuestra página se caracteriza por ser una página limpia, ordenada, de cariño, de respeto. Nuestras reglas internas es solamente solicitar amor, que todo se postee con amor.
Y ahí tenemos el Instagram. Sí, ahí está nuestro Instagram también, sí. Es que ahí tenemos todas nuestras publicaciones, nuestras campañas, esa foto que es linda. Está más chasconcito ahí, ¿no? Sí, sí. Esa foto. Chasconcito, pero rico. Caiga, ¿cómo es eso? Bello, es siempre. Verdad, es rico. Mira, no, mira, un diamante azul. Hermoso en todas sus etapas. Hermoso. ¿Cuántos años lleva ya Luis Miguel cantando? 37. Está a punto de cumplir los 38 años y ya también tenemos una celebración para esa fecha. El próximo año en enero. Así que ya vamos a publicar. Porque él, cuando él comenzó, el papá lo sobreexplotaba, según lo que dice la serie, ¿cierto? Pobrecito, sí. Pero él... También le gustaba. ¿Le gustaba? Sí. No, no, si eso no se discute. Sí, sí le gustaba cantar. Sí, eso le encantaba. Le aparte encantaba que lo cantar. Hacía maravilloso y todo eso era un éxito, todo lo que hacía. Sí. Oye, lo otro también que les quería comentar y, bueno, para Año Nuevo, ¿algún plan que tengan ustedes como fans? Como fans, no. Nosotros cerramos este año con la Luis Mi Navidad Ahora y las dos campañas que tenemos de sociales y el Año Nuevo es con nuestra familia de sangre, no con nuestra la Luis Mi Familia. Miguelera y sí, son Luis Miguelero igual. Sí, celebra son Luis Miguelero igual. Mi mamá son ama la canción, no lo saben. Ama claro. La canción Sueña y hoy día, les comento, me dijo, cuando venga Luis Miguel, yo voy ahí contigo. Así que dile a las chiquillas que me van a tener allá. Qué genial. Así que. Bueno, en cualquier rato aparece con su palera. Y azul, me ¿no? dijo que quería que Luis Alejandro le cantara la canción Sueña. Así que Luis Alejandro, si acaso lo ves, mi mamá está esperando la canción Sueña. Qué bien, le vamos a guardar esa tarea a Luis Alejandro entonces para que pueda complacer a la Luis, mi mamá, con su canción Sueña. Bueno, cerramos el ciclo, como decías tú, en ahora con esta Luis Mi Junta de Navidad, pero ya empezamos a abrirla ya en enero. Sí, ya empezamos en abril, ya vamos a... Ya la cerramos una semana y la abrimos la otra. Es como un cierre simbólico. A fines de enero la abrimos al tiro. Abrimos agenda el próximo año. El 2 de enero. Oye, es que cuesta despegarse, cuesta como que no verse, ¿ah? Como estar leyendo, aparte que somos... Es que siempre tenemos un pretexto para hacer algo. Batidora ruidosa y todo el día en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el WhatsApp. Sí, si no es la serie que estamos comentando, sino lo que viene, preparándonos ya, porque después de la carrera, celebrar la carrera de Luis Miguel, después se viene su cumpleaños, que ahí viene en grande. Sí. ¿Y ahí qué hacen? Me imagino que hacen su fiesta, su reunión. Vamos a tirar nuevamente. Oigan, chicas, si ustedes como fans, para, no sé si en la vida es una pasarela, lo consultamos, pero lo quiero volver a preguntar, no recuerdo muy bien. ¿Cuántos años llevan como fans ya? 37 años, 37 personalmente. Años. ¿Usted, Fabita? Oh, como de los 15 años. ¿A quién nomás? Yo me refería al fans, a las chicas. Son 5 años. Son 5 años. Sí, 5 años. Sí, sí, y en estos 5 años han hecho muchas cosas, pero ¿cuál es el gran anhelo que tienen las chicas del Bikini Azul como fans? A ver, cuéntenlo ustedes. El gran, pero el gran. Como... ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué quiero yo? Es que estamos en horario para niños, así que no puedo decir eso. Sabía que... Capítulos anteriores, rebobinemos. Mira, yo creo que nuestro mayor anhelos es compartir con él, como decíamos, una reunión, algo, estar con él ahí, aunque sea en backstage, no sé, conversar con él, tomar unas fotos con él. Yo creo que eso es nuestro sueño. El tuyo, Fabiola. El nosotros. Pues un poquito más ambicioso. Es que está bueno el horario. Por eso dije eso. Ya, y eso es la parte de Luis Miguel. Y en el aspecto social, Claudia, ¿qué tienen más o menos pensado? Porque imagino que ustedes siempre se planifican para el próximo año, van más allá. Sí. Que es una cosa que en lo personal le admiro a las mujeres, porque las mujeres pueden hacer dos o tres cosas más que nosotros los hombres. Y eso es verdad, hay que decirlo. Es cierto, eso es cierto, sí. Sin ofender al género masculino, pero así. Hay que ser objetivo en esta vida. Sí, 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 sí. Bueno, mira, nosotros como fans siempre hacemos obras sociales, como lo decíamos, todas las efemérides, digamos, las celebramos entregando y devolviendo a la vida estos abracitos de calor y esta alegría que recibimos, entregándola a los más vulnerables. Tenemos algunos proyectos vistos para el siguiente año, se van a ir concretando en el momento, como dicen, hay que esperar un poco que esté avanzado cualquier tema para poder empezar a entregarlo al público para que sea algo serio y oficial. Así es que eso es como presidenta de Luis Miguel Chile.
ahora sí hablamos de qué anhelos tenemos como fans, por el horario, lo vamos a dejar en reserva y a la imaginación de cada uno. Oye, mira, dos cosas. Una, lo vamos a dejar en reserva. Y dos, no le vamos a preguntar a Jessy que diga realmente lo que quiere decir. Mejor no. Mientras tanto siguen los posteos acá, nos escribe Danitza Kulczewski. Por Miki Locas, acá Aurora Rubio, somos Locas Perdidas. Hoy somos mucha locas. Mucha coquetería hasta ahora. Y eso que el programa Sexy Coach comienza a las 8. En fin. Qué orgullo verlas ahí, amigas. Claudia Reyes escribe en estos momentos. Sí, el universo se encarga de premiarlas. Grandes personas de corazón noble y lleno de amor. Más que merecido, mi querido Fans Club Luis Miguel Chile Internacional. Grande nuestra presidenta Claudita Clomarí. Las quiero. Aquí nos escribe Rodrigo Raison. Grande Chuna. Un orgullo verla ahí. Natalia Elena González. Hola, amigas. Hijo, amo. Y acá escribe Triple M Yoto. No entiendo eso. A ver. Oh. Ah, yo creo que. Yo sé qué está diciendo. Ya capté. Y sabes qué, Natita, yo te agradezco que no lo hayas escrito. Te agradezco. Lo entendí. Ese fue un mensaje subliminal. Sí, me quedó claro. Sí. ¿Se junta con la Sandy de casualidad ella? No, no es mi amiga. Se tenía que decir y se dijo. Oye, chicas, y lo otro que les iba a comentar, bueno, ustedes ya hasta el año nuevo llegan con eventos y ya después, ¿cuándo ya comenzarían con más actividades? ¿Por enero, febrero o al tiro después del año nuevo? No, escuchó Gonzalito cuando estábamos comentando, bueno, y estábamos... Es que estoy acá sacando la transmisión, pues. Es que él reconoció que no puede hacer dos cosas a la vez, entonces es verdad. Lo hizo la pregunta. Es verdad, soy escuchó. Se fue, perdón. Como lo había dicho en un programa anterior, vamos a tener una cámara para que vean a Gonzalo cuando se pierde. Backstage. Oye, bueno, tenemos programado enero con la celebración de sus 38 años de carrera. Uh-huh. Y vamos, esas publicaciones se van a ir haciendo paulatinamente, porque en realidad igual nos gustan las cosas más oficiales. Y como siempre va a ser invitación abierta para todos los fans. Nosotros hacemos todo para todas, realmente para todas. Así es que todas bienvenidas a participar siempre. El cumpleaños del rey también ya lo tenemos en carpeta, así es que vamos a ir entregando todas las informaciones y va a ser invitación abierta igual como todas nuestras galas, que ya hemos hecho dos galas anteriores, nuestro aniversario que fue maravilloso, el aniversario anterior también que lo celebramos con una gala, ahora la diferencia es que el 2019 fue de temática. Y para el cumpleaños del rey vamos a entregar la información en su momento. Todas invitadas, así es que preparen los corazones para ir a gritar por esos 50 años, son 50 años. Son 50 años. Y sigue rico. 50 años, qué increíble. 50 años del rey. O sea, 38 años de carrera. De descanso una semana, nada más. Descanso una semana. O sea, a full trabajo, todo por Luis Miguel. Y ya rebobinando ya y haciendo cosas. Claro, no, está bien, está bien. Hay algunas que ya estaban programando las vacaciones para el aniversario. Para el aniversario de carrera. Ya está pidiendo fecha, o sea, para poder. Yo voy a celebrar el de la carrera, supuestamente 3 días, pero me voy a quedar una semana en la casa de la Comari. Se tenía que decir y se dijo. Oye, todo esto, Claudia, tú eres de la cuarta región, ¿cierto? Sí, de Coquimbo. De Coquimbo, mira, tremendo pique que te pegaste, admirable, ¿eh? Eso no... Son 40 minutos, llegué súper rápido. Oye, acá nos escribe, sigue los posteos en las redes sociales, nos escribe Carla Valeria Chávez, Luis Miguel, te amo, y Natalia Elena González, ya preparando todo para hoy, la gran celebración. Ay, se viene nuestra segunda Luis Mi Navidad, celebración de Luis Mi Navidad hoy. Luis Mi Navidad. Sí. ¿Qué más podemos comentar? ¿Qué más podemos saber? Bueno, llevan 5 años, tienen muchos planes de eventos, se vienen los 50 años de Luis Miguel. Hay rumores, bueno, que yo creo que ustedes saben más. ¿Es verdad que vendría al Festival de Viña? Ojalá. No sé, han dicho muchas cosas. Yo sé que salió la programación, pero había un rumor que iba a venir al festival por el tema, como está el boom de la serie. También dijeron lo mismo. ¿Dijeron lo mismo? No, él no viene a Viña. No, la verdad es que Luis Miguel prefiere venir a un recital que sea un concierto, que sea... Claro. Le gustan las cosas más privadas. Sí. Mira, como dice Eli Rojas acá, nuestro anhelo, ella nos cuenta inmediatamente que es ir a Las Vegas a verlo. Ese es mi sueño como fans. Oye, veamos si alguna de las chicas más tiene algún sueño que se pueda leer en este horario. Bueno, volvemos a Natalia que dice, yo todo.
ja, ja, ja. Yo le veo la cara y la escucho cuando la estoy leyendo. Sí. Oye, miren, un cariñoso saludo a Titi de Puebla, que nos está acompañando también. Luis mi loca de corazón. Sí que es Luis mi loca de corazón. Marcelita Arce, un abrazo a nuestra querida chica del bikini azul. Dice, un gran saludo a las azules de Luis Miguel, mi gran amor. De su incondicional, Marcela Arce. Marcelita, nos vemos más ratito en nuestra celebración para volver a abrazarnos como siempre. Luis Miguel, te amo. Carlita Chávez también llegó hoy a celebrar con nosotras esta Luis mi Navidad. Y aquí la Natita está preparando y enfriando, preparando los limones, me imagino, para la celebración. Es un chiste interno, perdón. Sí, me quedó claro. Hoy estaba escuchando. Sí, está acá. Ahora estuvo atento. Mira, escuchó limón, estaba atento. ¿Te das cuenta o no? No, que los limones me hacen mal. Ay, ya. Chiste. Oye, Marcelita nos dice que uno de sus grandes anhelos es poder darle la mano. Me muero, dice. No se muera, Marcelita, porque la queremos mucho. La Clomari no se murió, ¿ah? ¿Eh? Y le dio la eso mano. Eso es lo que ustedes creen, porque yo creo que son zombies ya después de todo. Ay. Lo vivido. Bueno, aquí Elita dice que para ellas es ir a Las Vegas a verlo. Así es que ya vamos a estar. Sí, con nuestra Luis Mi alcancía que tenemos. Con nuestro Luis Mi tarro. Sí. Cuenta un poquito qué es Luis Mi tarro. Sí, ¿cómo sí, se tenemos eso? Un Luis Mi tarro, alcancía, donde estamos pesito por pesito. No me extrañaría, viajar. No me extrañaría. A ver, esto lo tengo que preguntar. Ya me da miedo, Gonzalo, ya las preguntas. Ah, pero ¿por qué se, persigue? ¿Qué hora es? Si falta tiempo todavía. Si hay una pregunta. Es que se me vino a la cabeza y se lo tengo que mostrar. ¿Serían un tatuaje, Luis Miguel, ustedes? Sí. No faltaba más. No sé. No sé. ¿Viste? Yo sabía, por eso quería. ¿Que tienen un tatuaje? ¿Tienen tatuaje en serio? Sí, sí, bueno, Claudita. A Luis Miguel no le gustan los tatuajes, obvio. Ojo. ¿Por qué yo lo digo? Porque los fans, hay gente que hace de todo por un artista. Por eso lo consulto. Y es válido. Es totalmente válido. Hay muchas chicas que tienen tatuajes. Yo tengo pensado hacerme uno, pero quiero hacerme uno acá. ¿En el dedo? Sí. Ah, pero no duele ahí. No sé si dolerá, pero... Que lo que es la parte del brazo no duele. Lo que es la parte del pecho, el estómago, la espalda, ahí duele un tatuaje. Sí, yo tengo uno en la espalda, duele muchísimo. La Eli, si no me equivoco, tiene uno en la espalda. Sí, Claudita Reyes tiene uno del rey, tiene el Aries, lo tiene en su espalda. Oye, para la gente que nos está sintonizando, acá nos escribe Eli Rojas, cuando le toman la mano, levitas y subes al cielo. ¡Oh, qué poeta! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué verdad! Mira, encarna... Piqueras, yo sigo desde España, Girona, viva Luis Miguel. Mira qué bonito, desde España nos están sintonizando. Tremendo, tremendo. Sí. Un saludo para la gente desde España. Acá también nos vuelve a escribir Claudia Reyes, yo tengo un tatuaje. Tiene un tatuaje hermoso. Claudita, cuéntenos sobre ese tatuaje. Escríbenos, tocallita, porque nos cuenten. Hablamos de tatuaje, hablamos de anhelos, hablamos de muchas cosas más al respecto. Oye, yo me quedé con las ganas de preguntarle a Berito, ¿te hago un tatuaje? Sí. Y la pensó, ¿eh? Sí. De hueso colorado, como dice. Con Luis Miguel, sí. ¿Sí? Sí. Oh, oiga, Benito, usted que está acá, ahora le hago las preguntas que le habíamos hecho a las chicas en el otro programa. Disco predilecto de Luis Miguel, ¿y por qué? Ay, la verdad es que me gustan todos los discos. ¿Te gustan todos los discos? Todos los discos. Es que siempre hay uno que... Es que todo artista tiene un disco que destaca. Incondicional. ¿Por qué? Es que soy una incondicional de... Mira qué buena, ¿eh? Soy un incondicional. Buena. O sea, siempre te ha llamado bastante la atención. Sí, y lo otro también que te quería consultar. Bueno, tú me habías dicho que había ido a poquitos recitales, pero ¿dónde te gustaría verlo? Porque ya ha tocado en San Carlos, ha tocado en Viña del Mar, en el Movistar Arena. En el Santa Laura. En el Santa Laura también. Es que yo lo he visto por el Movistar Arena. ¿Y en el Nacional? ¿Ha tocado él? Sí, sí, dos veces, pero... sí. ¿Lo ha llenado, no? ¿En el Nacional o la pista atlética? Sí, sí, sí. Sí, 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 yo fui también. Es que lo llena todo. No, sí, está bien. No, lo llenó. Yo fui, lo llenó. Sí, está bien. Y aparte, como ahora está el boom de la serie, ahora se viene la segunda temporada también, sí. la serie. Todavía no sale la grabación. Todavía no sale la grabación, pero hay rumores que gran actuación de Oscar Jaenada como el papá de Luisito Rey. Sí. Sí. El mismo que hizo Cantinflas, la película del año 2014, que es la película autobiográfica de Mario Moreno Cantinflas, tremenda actuación de Oscar Jaenada, sí. tremenda. Y lo otro también que yo recuerdo, en la misma serie le habían consultado por Navidad a Luis Miguel, qué es lo que le gustaría a él, era ver a su madre. Sí, era ver a su madre, sí. Hay una conferencia de prensa, sí. Una entrevista donde le preguntan qué le gustaría y él dice ver a su madre. Porque para él, por lo que
recuerdo en la serie, él siempre decía eso, su mamá siempre estaba presente en, en esta fecha. Sí. Hoy estaba leyendo los posteos acá y mi hijo me dice, bueno, perdón que lo lea, dice, algún día le pagaremos el concierto entre los dos. Etiquetando a su hermano mayor. Sacaré un pantallazo de esta menos parte. Menos mal que no etiquetaron a Leonardo Farca. Claro, claro. Hijo, para la Hay gente que le ha pedido a Leonardo Farca que les pague el recital de sus bandas predilectas. ¿No lo han pensado de casualidad? ¿No es mala idea? No es mala idea. Ay, por no lo había pensado. A nuestras queridas Luis, mis secretarias, por favor, tomen nota del dato de Gonzalo. Y va a ser el proyecto número uno de enero del 2020. No, le podíamos no pedir. No me quiero imaginar cómo tratarían al pobre Luis Miguel. Atentas, Sandra Jimena, atentas para la próxima gestión del fan club. Oye, aquí Eli dice que el voz en off luego termina cantando Las chicas del bikini azul. Yo creo que... Dice que son fans encubiertos, ¿eh, Gonzalo? Sí. Mira, yo voy a contar una historia. A mí no, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta mucho Luis Miguel. Mi ex mujer, a cual yo respeto y quiero todavía, a ella le encantaba Luis Miguel. Y me acuerdo que una de las canciones, porque ella me metió en la serie, porque a ella le encantaba la serie de Luis Miguel, una de las canciones que más le gustaba era La chica del bikini azul. Excelente. Lo digo en serio. Yo le tengo mucho cariño. No soy fan de Luis Miguel, pero esa canción de Luis Miguel de época ochentera, cuando mezclaba esto del pop y los sintetizadores, yo creo que es la mejor de Luis Miguel, a mi gusto. Porque después se fue por el bolero, el tango, ya más por el lado más romántico. Pero la época más pop de él, yo creo que tiene buenos temas. Y eso hay que, no hay que ser ciego para negarlo. Hay que ser objetivo en esta vida. Sí, hay que ser objetivo. Aparte que canta espectacularmente bien. ¿No? El mes pasado dijimos que él estaba dentro de un closet porque le gustaba a Miguel. Cuando le dimos el regalo, dijo, yo no soy... No, está encubierto. Es verdad, no lo está digo. Encubierto. ¿Y salió del closet? Sí, está encubierto. No me metas, no me metas cosas. Está a punto de salir. No me metas. Yo lo dije. No. Oye, mira, aquí Claudita Reyes nos cuenta que el tatuaje dice, me lo hice el 14 de febrero del 2011. ¿Qué nos dice esto? Que se lo hizo el día del amor. Qué mejor prueba, por favor. Bueno, dice, siempre pensé que llevarlo tatuado en mi piel era la mayor muestra de mi amor hacia él. Exactamente lo que estábamos hablando, ¿ves? Qué oye, linda su historia. Acá Lorena Barza nos escribe, linda, muchos cariños para ustedes, las quiero mucho. Luna, viva linda. Nuestro lindo y saludo desde Nueva York. Sí, tremendo. Linda. Amiga, te quiero. Oye, acá me escribió Natalia Elena González. Dice, mi esposo siempre me ha regalado las entradas para ver a Luismi, es un amor. Oiga, con todo respeto, mi estimada Natalia, ¿qué hace para que su marido la trate también? No te vamos a decir, te acaba de responder, ¿eh? Dice Natalia, sí, Gonzalo, sale del closet. Chao. ¡Chan, chan! Sandrita Espinosa, Gonzalito, aunque no lo creas, también eres fans de nuestro Luis Miguel. No pasa. ¿No? Lo que pasa es que a mí me dijeron, Gonzalo, tú vas a radio con Claudio, un programa de Luis Miguel, yo ya las conozco a ustedes por La Vida es una Pasarela. Yo sé que a la Claudia le encanta Luis Miguel, lo sé, le encanta mucho el cantante mexicano, pero a mí me gusta leer harto, yo leo mucho. Siempre cuando tengo que colaborar en programas, me gusta aportar un poquito, un granito de arena. Y uno aprende, si eso uno no lo puede negar, uno aprende de todos. Obvio. Pero igual no, en algún momento va a salir. No. Es hora que reconozcas tu gusto hacia Luis Miguel. No, porque de hecho a mí me gusta la música rock. De hecho, aquí de Radio Controlado programas de hip hop, de Radio Controlado programas de pop y... Yo feliz, a mí me gusta esto, me encanta y la diversidad. No, oye, a todo esto se nos ha ido rápido el tiempo, nos quedan ya 18 minutos, No te puedo creer. Se pasó demasiado rápido. Mira que es coquetana acá Natalia, nos dice, ¿quieren saber cómo? No, mejor que no, Natalia. Aconsejo que no. Natalia, mira el dedo. Oye, Aurorita nos cuenta que el primer concierto fue en el Estadio Santa Laura. Ya ella ha asistido a 13 conciertos del Rey. 13 conciertos del Rey. Oye, y no, uno no para, o sea, vas a uno y después quieres ir a otro y después sigue. Claudia, ¿qué pasó? Yo la superaron. Yo me voy a tapar los ojos para decirlo. En ese concierto yo tenía 16 años. Pero Santa si es joven, ¿usted cómo dice eso? Santa Laura, 16 años tenía cuando lo hizo. Y él igual, era demasiado hermoso a esa edad. ¿Y a qué distancia estaba ahí? ¿Cómo? ¿A qué distancia estaba de Luis Miguel?
es que yo lo vi así, porque casi choco con la Vandel. ¿En serio? Entonces cuando uno dice, ¿qué harías cuando Luis Miguel está cerca tuyo? Yo no hice nada. Yo quedé paralizada. Me imagino. Se va la van y ahí ya empecé con ataque de epilepsia. Así, no, fue una cuestión, pero... hay que decirlo. No, es que de verdad, es que era, su carita era de un muñequito porcelana. Que es perfecto. Era muy hermoso. Es hermoso. Pero sí, imagínate, tantos años de esa edad. O sea, somos una incondicionales, pero de muchos años. No puede decir que nosotras somos que estamos obsesionadas, que somos aquí, como acá. Igual, no, somos seguidoras, hemos crecido con él. Sí, hemos crecido con él. Imagínense, estamos aquí por él. Hemos cambiado junto con él. Cuando teníamos pena. Él es el que nos acompaña siempre. Siempre él ha estado toda la vida con nosotros, en las buenas y en las malas. Entonces, ¿cómo no amarlo? Y, ¿sabes, chicas? Les cuento algo. Yo, referente a mi trabajo, que ustedes saben lo que yo realizo. Generalmente los novios bailan un tema especial y siempre bailan y son novios cantados por Luis Miguel. Es algo tan lindo ver los novios bailar íntimamente. Me imagino para ti la emoción de verlo. Hermoso, es hermoso. Y yo feliz escuchando a mi novio. Anoche también tuvimos una linda fiesta y los niños en un diaporama tenían sueños. Sí, de Luis Miguel. Sí. Yo lo posteé. Sí. Tenían sueños. Oh, y eso es lindo escuchar, decir, realmente los jóvenes también se dan cuenta de la música de Luis Miguel. Sí, es que la brecha generacional que él abrió también, además con la serie, ha sido tremenda. O sea, bueno, independiente de nuestros hijos, que ellos nacen escuchando, igual hay jóvenes que no lo conocían y ahora son fans. Sí. Sobre todo o que han cambiado la opinión. También, claro, porque lo conocen. Mucho. Después de la serie, fue mucho el cambio de muchas personas y que lo siguen, jóvenes incluso que lo siguen, porque claro, hablaban mucho de él, pero con la serie como que se retractan, ven la realidad y ya... Así es. El cambio es fuerte. Yo he tenido muchos amigos y familia que no le gustaba a Luis Miguel, dicen, he visto la serie cuando salió en el canal, dicen, pero es fantástica, me da pena Luis Miguel, me hizo llorar, pero son realmente objetivos para ver si se van dando cuenta la vida de Luis Miguel. Sobre todo cuando partió la serie en Netflix, porque era un horario donde todos lo podíamos ver familiarmente hablando, digamos, los jóvenes, pero hoy con la transmisión de Canal 13 es bastante tarde. Y juego con los horarios. Además, claro, entonces le agradecemos mucho a Netflix que nos haya abierto esta posibilidad de ver. Es que lo que pasa es que Netflix ha permitido ver otras cosas que los medios de comunicación más masivos no permiten. De hecho, hay distintas biografías de diversos artistas que están saliendo y eso es fantástico. Oye, y quiero pasar acá al posteo. Dice acá, Eli Rojas, mi primer concierto fue a los 18 años en el Estadio Nacional y estaba al final y de ahí prometí nunca más ir atrás. Desde ese momento trabajo para unas entradas en primera fila a los demás conciertos donde sea. Acá dice Natalia Elena González. Natalia. Sí, yo lo escuché, no me recuerdo qué. Eli Rojas, eso por venganza, tenía que decirlo. Lo siento. Eli Rojas, aunque muchos no lo crean. Porque estaba haciendo dos cosas a la vez. Luismi es la mejor terapia. Siempre marca nuestras vidas y sus canciones están presentes en cada época. Gracias por existir, Luismi. Acá nos escribe Carla Valeria Chávez, respondiendo a Eli. Grandes conciertos dio ahí, yo fui dos veces. Y acá Lorena Barza, mi primer concierto fue a mis 9 años en el Festival de Viña del año 1993. Y desde ese momento no paré de seguirlo en todos sus conciertos. Y mi último concierto fue acá en Nueva York, fue un sueño. Sí. Yo lo vi. Ella Lorena es una chica del Bikini Azul y también pertenece a nuestro fans. Acá Sandra Donoso, yo gracias a la tarjeta Masterplot siempre he ido a platear. Buena. Siempre he ido a platea, pero anhelo estar en primera fila, es mi sueño dorado. Yo le quiero dar un consejo a Sandrita, no use la tarjetita, hay otros métodos, así que sanamente lo digo, sanamente, para que no se malentienda. Y las coquetas somos nosotras, ¿eh? A mí no me metan, porque yo ya conté la anécdota en el programa anterior y después de lo que vi la otra vez no quiero saber más. Oye, sí, pero... Ya, yo le voy a contar al abrito. Lo que pasa es que yo era un mozalbete de 20 y tantos años y fui a devolver una entrada de un artista que a mí me gusta porque lamentablemente no pudieron ir por temas internos.
Y justo ese día fui con un compañero de la universidad y había muchos muchas mujeres. Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Año, eso fue el año 2005. Luis Miguel tocaba en San Carlos de Apoquindo. Y había una chica que en ese entonces él tenía unos 20 y tan, 30 y tanto, que estaba delante de nosotros y compró a en primera fila, y en esa, y esa entrada costó 300,000 pesos. Y nosotros con mi compañero nos quedamos mirando de emplejo, y yo como soy copuchento le digo, oiga señora, con todo respeto, ¿dónde sacó tanta plata? ¿Supierais lo que le hice a mi marido anoche? Yo desde ahí quedé marcado por eso. Quedé marcado, eso hay que decirlo. Oye, Lorenita dice que fue a sus 9 años el concierto que vi. Ah, en el año 85. En el año 85. Oiga, oye, yo voy a poner un aquí un... Una queja contra, ya sé, contra la Natalia. ¿Qué sí, pasó con que, la Natalia ahora? Me anda haciendo bullying acá en las redes sociales. La Natalia va a venir, va a tener que traer a la Natalia la próxima. El próximo programa. Mes. No, de hecho, yo los voy a traer contra ella, así que no hay problema. Oye, dice Eli que Gonzalo nuevamente nos cuenta la historia. Lo vamos a invitar a los conciertos para que tenga otra historia más que contar. No, a ver, para él se la tenía, la Verito me la preguntó, así que tenía que contarle. Sí, es verdad. Sí, pues, con eso. Se la tenía que contar, pero ahí ya quedó más clara, ¿cierto? Sí, ahí quedó más clara. Quedó más clara. Oye, tremenda, una cantidad de comentarios que tenemos en el programa, se agradecen todos, estamos tratando de leerlos acá, pero pasan rápidamente. A ver si uno se la dan al Gonzalito ahí, que alcanza a leer algunos. Sí, no, sí, hay muchos posteos, no, sí, hemos tenido una alta posteos. Sintonía el día de hoy, lo cual nos se pone... Se le agradece, se le agradece a las chicas. Oye, Natalia dice que la chica que contaste la experiencia de la entrada, dice que era su prima. A ver, yo creo que me la puede aclarar. Esto fue en la extinta Feria del Disco, que estaba ubicada en Ahumada. Ah, okay. Ahí se la dejo. Yeah. Que no le creo mucho. El próximo mes va a venir a responder. No se preocupe. No le creo mucho. Bueno, yo preferiría no preguntar más. Sí, no le pregunten más. Porque en cualquier momento leemos la historia. Ya la embarré ya, así que. Oye, gracias a todos los que nos han acompañado acá. Glorita Marín, mira, está viendo el programa. Lorenita, como les contaba, Lorena Barza, ella es una chica del Bikini Azul, ahora vive en Nueva York, así que le mandamos un súper abrazo de todas las chicas, que la recordamos con cariño. Ella también nos representó en algún momento en otro programa que fuimos invitadas. Así es que se le agradece todo lo que ha hecho en forma incondicional por Luis Miguel Chile y, por supuesto, por Luis Miguel. Ya va a volver. Si es que le mandamos un abracito. Va a estar con nosotras. Cuando vuelva va a estar con nosotras. Mira, y que te quiero mucho, Lore. Esto es maldad. Eso. Acá nos escribe Natalia, es de familia. Sí. Es de familia, la hermana de Marroquilla. Sí. Oigan, mis estimadas niñas lindas, preciosas, nos quedan 10 minutos de programa. Se nos pasó muy, muy rápido. 10 minutos. Se nos pasó bastante rápido. Vuelvo a reiterar los agradecimientos. ¿Y cuándo nos estaríamos ya viendo? Bueno, el próximo año, pero más o menos, ¿tienen alguna fecha contemplada? No, lo vamos a informar en nuestras redes sociales. Vamos a conseguir los permisos habidos y para ver. Exacto. Y vamos a estar aquí nuevamente. Sí. Así que porque coincide, si lo hacemos en un mes, como habíamos hablado, va a coincidir con la fecha de aniversario Carrera, entonces por eso vamos a confirmarlo. Así que ahí le vamos a dar un programa especial. ¿Van a tener una Luis mi torta? Por supuesto, siempre. Una Luis mi celebración. ¿Unos Luis mi jugos? ¿Unos Luis mi canapés? Claro. Encantado. Si usted sale Luis mi del closet, lo hacemos. No, cuente conmigo ahí. Yo las apoyo nomás, yo oye, detrás de es que si de... comes un pedazo de torta, Gonzalo, vas a quedar... Yo muero, porque la torta me hace mal, no es chiste. Estamos perdidos. No hay por dónde pillarlo. Oye, un cariñoso saludo a Pilar Sikutovic. Ella dice, chicas, un gran abrazo y besos. Anoche celebramos con Pilar en Coquimbo, así que le mando un abracito especial también a ella, nuestra chica incondicional. Le mandamos un cariño a Jimenita Hernández, que también nos está acompañando. Y que nos esperen, porque ya vamos con el corazón feliz a celebrar este programa. Está Luis mi Navidad. Volvemos a agradecer a Fakir, a Claudita, que nos hizo todo este nexo y este contacto para estar aquí con todos. Se la extrañó. La extrañamos acá porque igual ella fue la que nos dio el puntapié inicial, así es que se lo vuelvo a agradecer públicamente. Les volvemos a repetir nuestras campañas. Únanse a las campañas de Tapitas por Vida, para los niños con cáncer. Les vuelvo a repetir, por alguna información equivocada,
equivocada que puedan dar no es para sus quimios, porque ellos tienen acceso a la quimio, es para complementar sus tratamientos. Ejemplo, cuando tienen que venir a Santiago y vienen con sus madres y no tienen dónde alojar, esta casa de acogidas se financia con estas colectas. Así es que de esa forma los podemos ayudar. También se financian los medicamentos, sus pasajes. Así es que volvemos a invitar, como está en la pantalla, Tapitas por Vida, Luis Miguel Chile, las chicas del Bikini Azul, con todo el amor del mundo, los invita nuevamente a juntar tapitas y hacerlas llegar. Nos sumamos a esta campaña, a la cual ya se han sumado muchos grupos. Espero que todas las incondicionales se sumen, de todos los colores, con un mismo corazón. Es por ellos. Así es que las invitamos a sumarse, a juntar en su casa las tapitas, y las pueden entregar en cualquiera de los centros de acopio que vamos a informar prontamente. Y también la información está en la página de las Damas de Café Onco Hogar, no lo olviden. Cualquier consulta, chicas, cualquier duda, no recuerden, por interno nosotros les contestaremos. No hay problema, ¿ya? Sí, porque a veces se pierden un poco los posteos, porque son muchísimos. Estamos hablando de sobre 30.000 personas en una página, y a veces cuesta un poco filtrar y poder responder a tiempo. Así que por aquí tenemos nuestro staff al pendiente de responder todas las preguntas. Chicas, uno de los lugares que los que estén cerquita por ahí, que se pueden recibir las tapitas, es el Hospital Luis Calvo Mackenna. Excelente información, Fabita. El hospital están las Damas de Café y reciben las tapitas. ¿Ya? Para que estén todas así atentas. Así que ya tenemos un lugar de acopio donde recibirlas. Sí. Y si no saben dónde entregarlas, mientras las pueden juntar en su casa y se hace una entrega después a ellos en la suma, digamos, de todo lo que se logre juntar. Uh-huh. Y la próxima semana cerramos el año con la entrega a este hogar, a este jardín de escasos recursos, donde vamos a llevar juguetes, lápices y libros para ayudarlos a terminar sus años escolares, digamos. Así es que eso por mi parte. Quiero agradecer la alta sintonía a todas las que nos acompañaron, al Gonza, que está siempre lindo, ahí apoyándonos, un abrazo, a Luis, mi fan encubierto. Quiero saludar, quiero agradecer a mi Jessy, que atravesó nuevamente Santiago por estar acá, así que un beso a la super, super poderosa, a mi Fabita, que también hace un gran esfuerzo por estar acá, por cumplir con este compromiso de corazón que estamos haciendo. A la querida Berito le damos nuevamente la bienvenida, feliz de que ella sea una chica del Bikini Azul y que esté, por supuesto, hoy aquí con el outfit de Luis Miguel Chile haciéndose presente. Gracias a ti, Claudita, por la invitación. Yo feliz. Así es que también le agradecemos a nuestra querida supervisora de redes sociales, alias La Polillita. No es muy simpática, pero la queremos. Posteen nomás, chiquilla, posteen. No le vamos a preguntar nada a la Comari, nada. Ojalá que esté de buena para que les apruebe todos sus posteos y no deje a nadie afuera. Para eso estamos, chicas. Cualquier consulta, ustedes ya saben, yo le respondo todo. Así es que les enviamos un abrazo a todas en nombre del Rey, un agradecimiento. Este espacio es por él, este espacio es para él. Así es que le agradecemos a Fakir, a Fabiola, a todas, por favor, que están aquí presentes, que nos sigan acompañando en los siguientes capítulos que vamos a estar entregando este corto tiempo, porque en realidad se hizo muy cortito, al Rey, con alguna sorpresa especial, todo con mucho cariño. El que conoce el amor no duda jamás de él. Así es que esa es la fuerza que nos mueve y nos tiene acá. El que conoce a Luis Miguel es que conoce el amor. Además que cuando ya lo ves ya no puedes parar después, pues si es una enfermedad. Te enamoras. Sí, es algo enamoras. Que no puedes parar. Ya que estemos viejita con bastón. No diga eso, tal cual. Con bastón, como la conquista envejeció. Vamos a llegar igual a los conciertos. Sí. Con bastón, sin silla bastón, rueda, igual. O sea, nos vamos empujando una a una. Sí. Pero ahí vamos a estar. Vamos a hacer las Luis Miguel viejitas. Vamos a tener un hogar cuando estemos viejitas, porque vamos a estar loquitas, no nos van a aguantar mucho. Un hogar para la chica del bikini azul. Sí, se va a llamar Hogar Las Rosas Azules. Así es que muchas gracias. Besos y bendiciones para todos. Chicas, un beso grande. Pronto. Ahora gracias por la sintonía. Muchas gracias. Gracias por la sintonía. Abrazotes para todas. Chao, chao. Gracias, familia. Eso.